Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada y para este final principio de año tenemos una película que por lo menos todos los que queremos y nos gusta el box y que además nos gusta el cine, que es una combinación irresistible, pues sí queremos ver, ¿no? Creed 2, esta segunda parte de la historia que a su vez revivió al personaje de Rocky a través del hijo de Apollo Creed, quien va a pedirle consejo para poder convertirse en un boxeador. Aquella película, Creed, tiene gran éxito, se desarrolla la secuela de aquella secuela de secuelas, lo podríamos llamar así, y ahora tenemos la segunda parte, Creed 2, en pantalla. La película es dirigida por Stephen Caple Jr., que prácticamente está debutando como director. Su único largometraje anterior se llama The Land, una película de aventuras adolescentes, ¿no? Patinadores y patinetas y todo aquello, una película curiosa, la vamos a poner así, y ahora lo traen a las grandes ligas porque no solamente está trabajando en una secuela de una película que ya existe, sino que, pues bueno, está, digamos, de alguna forma registrando al último Rocky que vamos a tener en la historia. De un lado está Michael B. Jordan, esta enorme estrella en ascenso, que interpreta al hijo de Apollo Creed. Del otro lado está Sylvester Stallone, que ya lo dijo, con esta película se despide del personaje, y creo que ahí la responsabilidad de Caple Jr. está como depositada, ¿no? La película, por supuesto, siendo box y cine, no tiene mucho que perder, pero está tomando algunos riesgos. No voy a contar, digamos, más de lo que hay en la película, porque están rescatando, lo voy a poner así, están rescatando todo lo que ya nos gusta de aquellas primeras secuelas de Rocky y lo están trayendo a través de este nuevo personaje para despedir al antiguo Rocky. Entonces, va a ser una película emocionante, va a ser una película que la gente que ya conoce, ya ha consumido la franquicia, esta serie de películas, se va a sentir muy, muy a gusto, pero creo que lo más interesante del asunto, todas las nuevas generaciones que están entrando al box en el cine a través de Creed se van a sentir mucho más emocionadas que en la primera parte. No estoy diciendo que esta sea una mejor película que la primera, aquella estaba bastante más centrada en el drama, siendo todo lo emocionante que es. Esta nos mete un poquito más en la acción a pesar de estarnos despidiendo de Rocky. Es una combinación, repito, muy afortunada, es una película muy emocionante y creo que aquí tenemos material para discutir qué películas de Rocky, ahora sí, siendo esta la última con Sylvester Stallone, son las mejores. Se cierra un ciclo, no sabemos todavía si el personaje de Creed va a seguir, se cierra este ciclo y creo que debemos aprovecharlo, especialmente en pantalla grande.